Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque les vengo a traer un nuevo Forza y que en el día de hoy les voy a explicar unas cositas que de pronto no entienden. Por ejemplo, lo de Close Beta, Open Beta, lo que sea venir. En fin, vamos a empezar. Hace poco estaba en un duelo contra Cángel y utilizó algo que ya no puedo utilizar. Bueno, en fin, les comento. El Close Beta es una etapa en la que nosotros jugamos, probamos. Lo probamos, pero lo que pasa es que tiene errores. Esos errores los tenemos que reportar para que puedan arreglar el juego. Y es una etapa en la que nosotros los jugadores ayudamos a que mejoren el juego ya para el Open Beta. Y luego del Open Beta. Uy, escucharon, eso me asustó. Luego del Open Beta sigue ya el lanzamiento oficial como tal. Creo que me han retado duelo, pero de momento no acepto. Ahorita acepto un duelo. Bueno, seguimos. Y lo que pasa es que en el Close Beta, al terminarlo, nos eliminan los personajes y de pronto nos dan una recompensa. ¿Cuál? No tengo idea. De pronto al momento, algo así, a la cuenta. Pero en el Open Beta ya es algo muy diferente y es más bueno. O sea, no son los primeros, los que inician desde el Open Beta no son los primeros que paran el juego, pero sí pueden salvar lo que ellos, el progreso que hacen. Por ejemplo. En el Close Beta llegué hasta el nivel 33, como pueden ver. Este es el otro personaje. Y ya, me lo borran. Pero de pronto me van a dar algo. En cambio, en el Open Beta, yo juego, juego, juego. Digamos, llegué al nivel 35 antes del lanzamiento. Todo lo que yo tengo, más mi personaje, luego será migrado para el lanzamiento oficial. O sea, lo que yo haga en el Open Beta no se perderá. No, o sea, el esfuerzo que haga en el Open Beta. Es válido. Aquí también es válido. Porque pues nosotros vamos aprendiendo a jugar. Vamos aprendiendo a hacer los duelos. En fin. Y como pueden ver, les voy a mostrar. Vea. Muchísima gente ya hay. Cada vez van mirando que hay más gente y más gente y más gente. Y hay que recalcar que este es por decir el reino 1. La primera sala. Son 10 que están disponibles. Habrán unos en la 2, en la 3, en la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nosotros somos los que estamos en la una, aunque los que estamos en la una es la más poblada. Como pueden ver, también ya hay unos gremios creados, por ejemplo, este, este y este. Eso verde es el nombre de los gremios. Acá el nombre del jugador. Uy, perdón. Uy, uy, uy. Es una mascota hermosa, ¿no? Pesadilla. Le doy las gracias a Cángel, ya que me obsequió a la pesadilla. Que hasta ahora es nivel 1. Hace poquito me la obsequió, hace unos minutos. Y también hace un minuto estaba con el Tripas. A ver, aquí le meto. Estaba con Alfen, con Alucard y con el Tripas. Pero el Tripas se desconectó y ellos se fueron a. Me imagino que a subir de nivel. Hace rato había mucha más gente. Bueno, le mando un saludo a Dark Knight, a la comunidad de Coltauren, que también me está apoyando. Bueno. Seguimos, entonces no se perderá lo que hagamos en el Open Beta. Yo calcularía que más o menos estaría para entre semana y media, 15 días el Open Beta disponible. ¿Para qué? Pues para que, como es Open Beta, todos podemos jugar, todos los que quieran pueden jugar, no necesita código. Así que los invito a que si no están en el Close Beta, entren en el Open Beta y prueben el juego. Van experimentando con el juego que es. Bueno, entonces por ejemplo vamos a aceptar este duelo. Me lo envió Flau. Bueno, le envío un saludo a Flawless. Y no tenía bufos, pero bueno. Bueno, empecé mal. Empecé mal porque algo me hizo y no sé qué fue. Pero yo también puedo hacer una cosa. Los tuneo. Venga, este hombre sí pega duro, pero no. ¿Me ganó? Bueno, felicidades, me ganaste. Ese es un duelo que puede ser más difícil. Y bueno, entonces cuando estamos así, estamos acá en la ciudad practicando el jugador contra jugador, o Pepe, venimos a donde Ferry, para que nos dé un poco de salud y maná, y podamos seguir.
Eso es más que todo, todo. Ah, ¿qué más? Me han hecho preguntas que cómo es el mago, qué tal cosa. Les voy a explicar un poquito de eso. Si quieres ser cuerpo a cuerpo, están el guerrero. El guerrero es un... No, se lanza, hace poderes con su arma principal, la espada. Yo creo que muchos lo conocerán. También están otros MMORPG. El otro que también es cuerpo a cuerpo es el tanque. Es este, o sea, este es el protector. Cada uno tiene sus tres ramas. Una es enfocada a lo que es PvE, y el otro es PP, y el otro como entre el medio. Mi pony marciano sigue pegándole a él. Es algo vacío, ¿no? Bueno, guardémoslo. Les recuerdo que siempre tengan su mascota activa, ya que les va a ayudar demasiado. Bueno, ¿qué más les cuento? Eso. Y entonces seguimos con un asesino. El asesino es sigiloso. O sea, después de que, por ejemplo, hagas un duelo, vamos a explicar con los duelos. Ya a determinado nivel puedes aprender lo que es el sigilo. O sea, tú te escondes, yo no te puedo ver, y de un momento a otro apareces y me agarras. Eso es algo que los favorece mucho a los asesinos. Y son buenos para matar, aunque les entra bastante. Le entra bastante daño. Bueno, el siguiente, o sea, esos son los tres como cuerpo a cuerpo. Para que puedan, si no saben qué elegir. Bueno, el guerrero, el protector y el asesino. Con los que son a distancia, los rango, están los magos. Los magos usan poderes de escarcha, de fuego, bastante, hacen bastante control. Nos dejan quietos ahí. Ellos son buenos contra los cuerpo a cuerpo, ya que no se pueden hacer bastante control y se pueden alejar bastante de nosotros. El otro que está es el tirador. No están los tiradores también. Ellos utilizan sus balas de fuego rápidas. Los tiradores corren súper rápido. Los tiradores pueden ser enanos, como pueden ver en el video pasado. El otro que está, el sacerdote. El sacerdote más que todo es para curar, pero también sirve para, si quieres, por ejemplo, contra un asesino, sí, ya que también puede hacer daño. ¿Cuál sigue? El vampiro. El vampiro también es a distancia. Aunque también se puede curar un poco. O sea, el vampiro es una mezcla que puedes encontrar un poquito de todos. Puedes encontrar como de distancia, también un poquito de cuerpo a cuerpo y curarte. Bueno, esas son como las dos formas, si quieres cuerpo a cuerpo o distancia. ¿Cuál te recomiendo? No sé, el que te guste. Bueno, en video futuro, si quieres, les enseñaré como, por ejemplo, cuál es el mago, cuál es el protector, cuál es el vampiro. Este es el protector que yo tengo. No, no lo conocían algunos otros, si lo conocían. El nivel 33. Pero el nivel no importa mucho. Bueno, ahí están, por ejemplo, en un duelo. Aunque hace rato ya han dejado de hacer tantos duelos, porque hace rato eso estaba... Uf, qué, Dios mío, duelo por aquí, duelo por allá, duelo por aquí, duelo por allá. Bueno, ¿qué más les explico? No, nomás era eso, más que todo para comentarle lo del Open Beta y Close Beta, para los que se preguntaban, pero ¿por qué me van a borrar mi personaje? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces, ahí les explico un poquito por qué los borran. Y bueno, vamos a finalizar con un duelo. Entonces, digamos, vamos a echar un duelo, por favor. Esto no, no lo consideren trampa. Esto solo para curarme mientras empieza el duelo. Listo, empecemos. Protector versus protector. Bueno, alejemos un poquito porque estoy en peligro. Ya que voy bien, voy bien, voy bien. Y no quiero dar papaya. Esto es para cuando está haciendo PvP. Un duelo. Una batalla entre gremios, que es lo más épico. No, al parecer ya me cogió.
y me volvió una nada. No tengo oportunidad, no tengo oportunidad, o sí. Un poquito, sí, un poquito, poquito. Ay, sí, bueno, estuve tan cerca. Un nivel 38 contra un 33 y lo dejé también al pelo. El último stun, sí, uno asusta. Uno con unos poderes que no se puede imaginar, uno asusta, causa sensaciones. Bueno, eso es todo por el momento. Está la capital, por si no la conocían. Los invito a que me sigan en Twitter, arroba hits, mi página en Facebook, mi fanpage, que es nueva, o sea, en contenido, ya que fue creada hace bastante tiempo, pero no tenía nada. Hace unos días empecé a publicar las primeras cosas, que es Slash el Hits, así como el nombre de este personaje, Slash el Hits. Bueno, también los invito a que si les gustó el video, si quieren ver más recomendaciones, cosas así, información, calabozos, por ejemplo, algo que me han dicho que las siguientes calabozos, eventos, en fin, yo los puedo traer, pero será un poquito más adelante para que no sean tan seguidos. Bueno, los invito a que suscriban si les gustó el video, dar like, manito arriba, comentar, agregar favoritos si les encantó, si les fascinó. Bueno, espero que les haya gustado y me despido. Bye.